Se ha quedado para la música, no sé por qué. Pero bueno. A ver, dice. El líder ha vuelto, pero ha entrado al gimnasio y ha cerrado con llave. Supongo que será una de las pruebas para el aspirante o algo así. Me dijo que para encontrar la llave buscaras en algún yacimiento quemado antiguo y quizás lo llegues a encontrar. Ah, vale, que está un poquito más alargado. Tengo que quitar un poquito eso, el sonido ese. No es que sea muy importante, pero bueno. Ahí está. A ver. Mansión Pokémon, antiguo laboratorio. Vale, vámonos. Después de todo lo que pasó con Mewtwo, la casa ha quedado desprotegida. Y no voy, yo voy a robar todo lo que pueda. Voy a volver a la derecha. Sí. Mira, ha movido. Mira, ha movido ahí. Y hombre. Mover a la derecha. Los recuerdos del pasado. Estos son unos juegos donde estuvimos investigando el ADN de Mewtwo. Quizás recuerde más con una batalla. Rayo solar. Caramelo raro. Llave secreta. Que es la que... Si cerramos... Vamos que por la llave secreta primero, por eso, ¿eh? Listo. Anda, esa es la llave secreta y encima ha salvado el mundo de los villanos. Muy bien, el líder del gimnasio te espera. Mucha suerte. Hola, aspirante. Este gimnasio utiliza Pokémon del tipo fuego. Te aconsejo que lleves en tu equipo Pokémon del tipo agua para apagar las llamas. Mucha suerte. Bueno, voy a tener el gimnasio Pokémon. El gimnasio es diferente, la verdad. Tiene una... un volcán dentro, así que... vamos allá. ¿Te gusta el aspecto de nuestro gimnasio? Todo está muy caliente aquí, pero yo estoy acostumbrado. Qué bonito es el gimnasio, pero está que arde. Del 70. Esto que arda. Así de rojo es el gimnasio. Qué bonito. Voy a usar liber poción. Meto aquí un antídoto, una total, lo que tenga. Y... vale, lo que hacen es envenenar aquí ahora los Pokémon y quemarlo y sumo a la energía. Cosa que no hacían antes. ¿Te ha gustado el reto del gimnasio? ¿La llave secreta? ¿Era un reto? ¿En serio? Ah,
A veces hay que superar retos para sentirse mejor. A veces hay que superar retos para afrontar a otros mayores. La cara la tengo como un tomate, pero el líder lo tendrá mucho más que yo. Hombre, porque él está seguramente en el centro de vuelta. ¿Qué? ¿Te gusta el fondo de batalla? Lo he cambiado. La cara tengo súper roja. Bueno, espero que tenga suerte al menos contra el líder. Este gimnasio pasó primero a ser un edificio, luego el volcán lo derrumbó, pero luego gestionamos el volcán y construimos uno dentro. Eso pasó. Por eso antes era un edificio y ahora un volcán. El 71. Espero que no entre erupción. Vale, ya que el sub 71, vamos a mover esto aquí, agarcho. Que quiero que suba, tío. Me va a costar un poco matarlo, pero no da igual. Así sube. Nunca pensé en formar parte de este gimnasio, pero al final estoy aquí. Mira, este es Chini. Pasan cosas inesperadas. A veces pasan cosas muy buenas y a veces muy malas, pero son inesperadas. El futuro. Podemos parar a la erupción en un santiamén, aunque sea difícil. Me queda la séptima medalla, la octava medalla, la Liga Pokémon y el postgame. El postgame es cortito. Postgame, hay que capturar las aves legendarias, hacer alguna cosa en una isla nueva y poco más. Ya está. ¡Una mierda! Ha usado rugido, ¿eh? Ahora te vas a cagar. Ahora lo he cambiado otra vez, su madre, tío. ¡Ah! Raichu se ha dado vuelo por el movimiento que utilizaba anterior Charizard. Porque como le ha cambiado a rugido, pues utiliza el movimiento anterior. Raichu se ha dado vuelo, ya está. Este gimnasio es el futuro para todo el Pokémon del tipo fuego. Yo soy aquí muy viejo y mantengo la esencia del antiguo gimnasio, por eso te voy a realizar un acertijo. Si aciertas, pasas sin combatir. Pero si fallas, tendrás que combatir conmigo. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Pues vamos allá. Hostia, este mantiene la esencia del anterior gimnasio, ¿eh? Los Pokémon del tipo fantasma, ¿a qué tienen debilidad? Esta te la dejo a ti. ¿Agua, fuego, dragón o fantasma? ¿A qué tienen debilidad los Pokémon de tipo fantasma? ¿Yona? O el que esté viendo también, que diga algo, que no sé, que me diga cuál es la respuesta. Yo me la sé, pero así pues habláis ustedes. ¿Me decía algo o qué? Jonah y el otro, tío. Decidme algo. ¿No decís nada? Ay, mía, pues entonces lo digo yo, porque es que estáis mudos. Los Pokémon de tipo fantasma, ¿qué tienen debilidad? ¿Al agua, al fuego, al dragón o al fantasma?
fantasma. Fantasma con fantasma tienen debilidad también, entre ellos, aparte del psíquico. Antes había certido en nuestro gimnasio, pero desde que el líder perdió su gimnasio por culpa del volcán y ahora es reconstruido, solo quiere combate explosivo. Espera, quiero ir al centro Pokémon. Bueno, pues llegó la hora, vamos a combatir contra Blaine, el líder del gimnasio de Isla Canela, séptima medalla, y a ver qué pasa. ¡Vamos allá! 3, 2, 1... ¡Hola, Hopper! ¿Qué tal? Bien, ¿usted? Porque el gimnasio está en un volcán. Te he sorprendido, ¿eh? Pues mira, resulta que hace años el volcán entró en erupción, y luego pude reconstruir el gimnasio. Lo reconstruí recogiendo muestras de los restos que quedaron del volcán después de la erupción y me dije, ¿por qué no meto el volcán artificial en mi propia casa? ¿Me estás diciendo que es un volcán de mentira? ¿De mentira? ¡No! El volcán es de verdad. Lo que pasa es que no entra en erupción tan fácil y de forma electrónica podemos parar el volcán. Observa. ¡Estés quieto! Ya lo he entendido. Me ha hecho gracia, en serio. Pero, ¿sabes una cosa? Más risa me va a dar cuando te derrote. Por cierto, la batalla será 4 vs 4. ¿Estás de acuerdo? Vale, le he dicho que sí, pero como no tengo 4 Pokémon activos, que tengo 6 en el equipo, vamos a dejar 2 en el PC y regresamos. Hola joven, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Por qué el gimnasio está en un volcán? ¿Te ha sorprendido? Pues mira, resulta que hace años el volcán entró en erupción y luego puedo reconstruir el gimnasio. Lo reconstruí recogiendo muestras de los restos que quedaron del volcán después de la erupción y me dije, ¿por qué no meto el volcán artificial en mi propia casa? ¿Estás diciendo que es un volcán de mentira? De mentira no, el volcán es de verdad. Lo que pasa es que no entra en erupción tan fácil de forma electrónica. Podemos parar el volcán. Observa. Estás quieto, ya lo he entendido. Me ha hecho gracia, en serio. ¿Sabes una casa? Más risa me va a dar cuando te derrote. La batalla será versus 4. 4 versus 4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí lo estoy, vamos. Otro carga dragón, un restaura todo. Venga, otro restaura todo. Uno muerto. Charizard. Carga dragón. Te llamas. Quema. ¿Serio? ¿No te llamas quema? ¡Qué chorra! ¿Uso dragón? ¿Me mato? Pues... Meloti. Surf. ¿Cuántas llamas? Vamos. Nightingale. Vale. Me confusa. Vamos. Rápidas. Mira, cuerno. ¿Confuso? ¿Sur? Vale. ¿Megacuerno? ¿Me mata el mío, tío? ¡Qué potencia el megacuerno! ¿Eh? Venga, Charizard.
Ataque ala. Charizard contra Charizard. Vuelo. Cógelo. ¡Pum! Magmar. Su último Pokémon. Buah. Ahora para que no ataque, ¿verdad? Bueno, el primero ataca, pero falta un segundo turno. Nada. Por favor, quítate la confusión. Vamos. Mierda para mí. ¿Psíquico? ¿Un Magmar? No se ha confuso, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Va? ¡Vamos! ¡Toma! Líder del gimnasio, Blaine derrotado. Enhorabuena por tu victoria. Aquí tienes la medalla Vulcan. ¡Felicidades! Ha sido una batalla increíble. Has sabido dar esa explosividad que buscaba. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla Vulcan. Esta será tu prueba de tu victoria hacia el camino de la Liga Pokémon. Además, te quiero dar esto, lo has ganado. Llamarada, ¿eh? Muchas gracias, Blaine. Ha sido todo un honor combatir contigo. El placer es mío. Mucha suerte en tu aventura.